De los temas de tapa tiene que ver con esto que está sucediendo en la República Argentina. Ya nos hemos hasta cansado de hablar, hasta el hartazgo de precios, inflación. Bueno, ¿hay buenas noticias? Sí, hay buenas noticias. Una de ellas tiene que ver con esta presentación que hizo una parte del bloque de diputados del Frente de Todos, que tiene que ver con el salario universal. Y otra de las buenas noticias también tiene que ver con esta posibilidad que hay de recomponer ingresos y de tratar de frenar un poco la inflación, adelantando los incrementos del salario mínimo vital y móvil. Para charlar de esto tenemos en comunicación telefónica al diputado nacional Daniel Arroyo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Vero Sarasola, Walter González, te saludamos. Buenos días y un gran gusto. Bueno, contanos un poco cuál es el panorama de lo que vos estás viendo, porque sabés que hablábamos por fuera del aire con mi compañero, decíamos, estamos como llenos de diagnósticos y en realidad lo que está esperando la gente por ahí es soluciones más prontas. Absolutamente. Yo creo que hay que generar soluciones más prontas y el problema central hoy en la Argentina es que la plata no alcanza. No le alcanza al que tiene trabajo formal, al que no tiene, al que hace changas, al que no hace changas, al que tiene un plan o al que no tiene un plan. Y dar respuesta para mí va por dos lados. Por un lado, por un plan antiinflacionario, por resolver el tema más grave hoy, es que el pan está a 300, la leche está a 160 y el kilo de asado está a 1.000, 1.200 pesos. Y por otro lado, mejorar los ingresos de la familia, mejorar los ingresos de los que la laburan, los que la llevan como pueden. Ahí hay dos cuestiones que se han hecho. Una, positiva para mí, se adelantó lo del salario mínimo. El salario mínimo tenía un aumento hasta llegar a 47.000 pesos, que arrancaba en el mes de marzo y terminaba en el mes de diciembre. Se adelantó, se completa en el mes de agosto. Es un avance, porque seguramente de ahí va a tener un nuevo aumento. El salario mínimo es una referencia para 6 millones de personas en Argentina, para los que cobran salario mínimo, para los que hacen changas, trabajan en el sector informal, y para los que tienen planes sociales, que cobran el 50% del salario mínimo. Y también presentamos en el Congreso un proyecto de salario básico universal, es decir, extender un salario a un conjunto de la población, cerca de 9 millones de personas, que son básicamente los que cobraron el IFE, para lograr lo básico, que nadie tenga hambre en la Argentina, que todos estén por arriba de la línea de indigencia, de lo básico, de lo elemental. Es un debate que se va a dar, pero claramente va en la línea correcta. Lo que hay que encarar a primo deber es un plan antiinflacionario por un lado y mejoras en los ingresos de las familias por el otro. Sí, por supuesto. Daniel, de todas formas, nosotros estamos siguiendo el tema del salario mínimo vital y móvil, y de todas formas sigue estando muy por debajo de la inflación. Por más aumento y adelantamiento que tenga, los últimos datos del INDEC dieron que la canasta básica está en 80.000 pesos. No, está muy bajo. De hecho, para no ser pobre, una familia necesita 90.000 pesos hoy, y estamos en la mitad. O sea, en agosto vamos a estar en la mitad. La lógica indica que el salario mínimo de Argentina debería ser igual a la canasta básica de alimentos, o sea, debería ser de cerca de 90.000 pesos. Estamos claramente lejos. Yo creo que hay un problema serio hoy de precios de los alimentos y de ingresos. La medida de adelantarlo es positiva, en el sentido que adelanta lo que iba a ser un aumento paulatino, es un aumento más rápido, pero lo que necesitamos es políticas de distinto tipo. Una es un plan antiinflacionario. Es decir, yo creo dos cosas. ¿Qué se discute en el mundo respecto del salario básico, respecto de los ingresos? Tres cosas se discuten en el mundo. Los que dicen, para resolver el problema de la falta de trabajo, de ingresos, hay que reducir la jornada laboral. Bajemos la cantidad de horas que se trabajan y que trabaje más gente. Ese es un esquema, es más el modelo europeo, y yo diría que difícil en la Argentina, donde hay 45% de trabajo informal. Un segundo esquema es el salario básico universal, que es lo que creo yo que es lo que hacia donde vamos en América Latina, que es generar un ingreso de base para un conjunto de la población. Una tercera mirada son los que dicen hay que flexibilizar, hay que recortar aportes patronales, simplificar las formas de contratación. Eso ya se hizo en la Argentina en los 90, terminamos con 57% de pobreza y 28% de desocupación. De modo tal que ese es un debate en el mundo, creo yo, que tenemos que acelerar por el lado del salario básico universal en nuestro país.
Daniel, hoy concluye nuclea en realidad en Capital Federal esta marcha federal, valga la redundancia, piquetera, que ha salido de distintos puntos de todas las provincias de la República Argentina. ¿Vos creés que en alguna instancia está haciendo una gran gestión el ministro Zavaleta? Te lo pregunto porque vos fuiste ministro de Desarrollo Social y no recuerdo yo, por lo menos en una gestión peronista como esta, donde haya una confluencia de todos los sectores de piqueteros y de las economías populares marchando desde todos los puntos del país reclamando techo y trabajo. Bueno, no me corresponde a mí hablar sobre la actuación de ningún ministro en el gobierno. Sí creo esto desde siempre, que cuando hay una movilización, una marcha, un reclamo, es porque algo está pasando en los barrios. Más politizada, menos politizada la marcha, pero en términos generales en Argentina, cuando hay una movilización es que algo pasa. Lo que pasa básicamente es que la plata no alcanza, que hay mucha gente que le está costando llegar a fin de mes y que la tiene muy complicada. Por eso creo yo, por un lado, que se trata de mejorar los ingresos. Ahora, necesitamos un plan antiinflacionario. ¿Qué es un plan antiinflacionario? Una parte se está haciendo, que es el tema de fideicomiso de harina, que es un conjunto de corte de carne, de precios cuidados. Otra parte es el tema del crédito. No solo están caros los alimentos, sino que por esa razón la gente se está en deuda. Toma crédito en cualquier lado, y el más pobre en cualquier lado es en la financiera de esquina, 200% de interés anual. Entonces la gente arranca de menos 10 el mes, no arranca de cero, arranca debiendo plata. Bueno, yo presenté un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3% anual para desendeudar a la familia y para capitalizar, por ejemplo, para que el panadero pueda copiar harina, para que el carpintero tenga una sierra circular para trabajar. Después también tenemos que lograr que el productor le venda directamente al consumidor. Hoy el azúcar, el productor lo saca a 40 pesos y termina en 160. O el tambero saca el litro de leche a 25, 30 pesos y termina en 170 en la góndola. Entonces tenemos que lograr generar 400 pequeños mercados de cercanía. Yo también presenté un proyecto de ley para hacer eso. Para generar 400 pequeños mercados centrales, que el productor vaya y venda de manera directa. Hay que atender el tema fiscal, el tema monetario, un acuerdo de precios y salarios. Para mí todo eso junto a la vez, articulado, es un plan antiinflacionario y creo yo que hay que hacerlo rápidamente. Sí, claramente que hay que hacerlo rápidamente. Yo te escuchaba atentamente lo que estás diciendo, Daniel. No es solo que las clases vulneradas no llegan a fin de mes. Hoy un trabajador promedio, un trabajador del Estado, bueno, pese acá en la provincia de Buenos Aires que ayer se cerraron paritarias con un 60%, hoy un trabajador del Estado de la provincia de Buenos Aires, el día 20, nosotros, los mensajes que recibimos o con la gente que hablamos, el día 20 está tarjeteando supermercado, una locura. Bueno, por eso mismo, está tarjetándose a un supermercado, cuando cobra, ya arrancó de menos 10 al mes siguiente, teniendo que pagar lo que no tiene, y ahí va para atrás. Un fenómeno también fuerte en la Argentina es que en algunos casos, una parejita joven, la pareja, los dos con trabajo formal, son pobres, porque no les alcanza. O sea, tenemos hoy pobreza con trabajo formal, que tiene recibo de sueldo, tiene obra social, tiene beneficios sindicales, vacaciones pagas, y es pobre porque no le alcanza. Eso no solo, a mi modo de ver, se resuelve con más ingresos, sino también parando la inflación. Y por eso yo creo muy necesario un plan antiinflacionario. Bueno, precisamente un poco de lo que vos estás diciendo es lo que dijo la vicepresidenta de la República Argentina el día viernes en la charla, en la exposición que hizo en la provincia del Chaco. El presidente Alberto Fernández en el día de ayer desde Alemania dio algunas entrevistas en un canal de televisión alemán en español y dijo que él pensaba ir por la reelección. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esta interna abierta, visibilizada, televisada que vive el Frente de Todos hoy? Ah, primero, me parece natural que el presidente pueda ir por la reelección. Es natural que un gobierno que tiene la posibilidad de continuar, que quiera continuar, eso es lógico. Tengo la impresión, a mi modo de ver, que el 2023 es ciencia ficción en Argentina, que falta mucho todavía porque hay muchos problemas para resolver. Entre otros, hay que ver qué pasa con el tema de las tarifas y cómo impacta en la vida cotidiana de las familias que ya tienen tantos problemas como estamos planteando. A mí me parece que el debate es bueno, que se está dando dentro del Frente de Todos, el debate es positivo. Yo creo que el debate en esencia es cómo hacemos para generar una actividad económica en la Argentina donde estemos los 45 millones de argentinos adentro. Y lo que no puede pasar en la Argentina es que desarrollemos en base a exportación y salarios bajos. Nosotros tenemos que exportar, tenemos que ampliar la torta productiva, nos tienen que entrar dólares, pero con los 45 millones de argentinos adentro, y ese es un debate. Me parece a mí que hay otra cuestión más grave aún, que es que está quebrada, está rota la relación entre la sociedad y la política, está muy lastimada.
la sociedad. Ay, pensé que me ibas a decir está rota, está quebrada la relación entre Alberto y Cristina y te sacaba un retítulo. No, no, yo creo que es más grave aún. Es que está quebrada la relación entre la sociedad y la política. Que la sociedad tiende a ver a la política que no vive la vida cotidiana, que no tiene que ir al almacén, a la esquina, a ver cuánto hay, que si tiene plata, no tiene plata, andar tarjeteando. Y siente que la política discute temas que no tienen que ver con la vida cotidiana. Y a mi modo de ver, si nosotros no resolvemos, porque la plata rinda, que es lo que estábamos hablando recién, que la escuela sirva, recuperar la escuela como centro de la comunidad, como el mejor lugar que hay en el barrio, y que el Estado te cuide en materia de seguridad, si nosotros no resolvemos eso, va a crecer más la extrema derecha, y yo creo que eso es algo realmente muy negativo para América Latina, muy negativo para Argentina. Yo te escuchaba recién decir que falta un montón para el 2023. Vos sabés que nosotros ayer hablábamos con mi compañero, decíamos, no falta tanto para el 2023. Tengamos en cuenta que enero y febrero en la República Argentina parece que, bueno, espero, ojalá sesionen este enero y febrero ustedes, diputados nacionales, senadores, y lo mismo en las provincias, por lo menos a partir de febrero, porque las legislativas empiezan en marzo y recién ahí parece que las cámaras vuelven a la actividad. Y por otro lado, teniendo las PASO en agosto, en el mes de mayo ya están, en realidad cuando arrancan las legislativas, arranca la vida política, y más en un año como el año que viene, que es un año de elecciones ejecutivas. ¿No crees que es así? Yo espero que no sea así, porque la verdad es que hay un montón para hacer. Sí, yo creo que hay como una sociedad de dos velocidades. Efectivamente es así en términos electorales, después arranca el tema de las listas, todo el proceso previo. Pero en la vida cotidiana el tema es la semana que viene, es el fin de semana, es llegar a fin de mes, es el tema de las tarifas, que también va a impactar claramente, porque el problema de las familias en Argentina son los costos fijos altos, uno arranca pagando un montón de cosas. A eso se le agrega algo también más complicado en el último tiempo, que estamos frente a una generación de inquilinos. Hay un montón de gente que alquila, nosotros estamos ahora en el Congreso con la ley de alquileres. Bueno, hay un montón de gente que alquila y eso hace que paga el alquiler y no paga nada más porque no le alcanza y se va retrasando. Es cierto que la política tiene un calendario relativamente rápido. Ahora, la vida cotidiana está muy difícil, la sociedad está muy enojada de verdad con la política y lo que tenemos que hacer es resolver problemas concretos de vida cotidiana. Si no, en serio va a crecer la extrema derecha y de verdad eso no trae nada bueno para el país. Ojalá lo puedan hacer lo antes posible, Daniel, porque la verdad que esta, la realidad que estamos viviendo todos y todas es urgente, es ahora. Estamos como muy cansados todos y todas, me parece, y me incluyo dentro de ese todos y todas, del diagnóstico, ¿viste? Estamos como todo el tiempo diagnosticando lo que nos pasa, y lo que nos pasa, y ya lo sabemos, lo que hay que ver es ustedes, que son gestiones, cómo lo resuelven, cómo cada uno de los ministros que ocupa un cargo en el Estado Nacional resuelve el tema de la inflación, el tema del empleo, el tema de los precios. Es como que el momento es ahora. Ojalá lo puedan resolver por el bien de todos y todas. Es así, y cada uno tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. En mi caso, hacer leyes, y yo he presentado dos leyes muy concretas en torno al tema del precio de los alimentos, y cada uno tenemos que hacer lo que tenemos que hacer claramente, y me parece que es rápido. Realmente creo que hay un cansancio, un agotamiento, una sensación de estar muy difícil, que la vida está muy difícil y tenemos que dar respuesta. Y cada uno de su lado, a mí me toca hoy como diputado, hacer buenas leyes que tengan que ver con que el precio de los alimentos sea más bajo. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Daniel Arroyo. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con el diputado nacional, Daniel Arroyo, del Frente de Todos.